Pronto, vas pronto. Pronto todavía. Más adelantado. ¿Cuándo es? Por la imagen. Que sea una. Ahora, eso es. ¡Gracias a todos por venir! ¡Hoy miércoles! ¡Al programa de la vida moderna! Tenemos una frase de. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El gringo Mark Twain. Para triunfar en la vida necesitas dos cosas: ignorancia y confianza. ¡Ay, ay, ay! Esa controversia. A mi edad, cuando me presenten a alguien, ya no me importa si es blanco, negro, católico, musulmán, judío, capitalista, comunista. Me basta con que me digan que es un ser humano. Peor cosa no puede ser. ¡Ay, ay, ay! ¡La controversia! ¡La controversia está servida! Y un fuerte aplauso para David Broncano. Muchas gracias. ¡Yui! ¡Mark Twain! ¡De repente! Bienvenidos a la vida moderna en la SER. Recordemos, esto es la puta SER. Así que un respeto a esta casa y a esa mesa donde se ha sentado Ángels Barceló. Ángels Barceló, recordemos, la que lee en alto. La que lee en alto. El otro día dijimos, en verdad, que ha servido, le ha valido un onda. Que ahora está, tiene una nueva técnica, que es leer noticias para solo para él, sí, claro. Y que haya un silencio en antena. Eso lo intentó el otro día, sí. Pero claro, por algo no nos habrán dado el onda. Bueno, yo, claro. Por algo se lo darán a la gente que lee en alto. Que lee en alto, eso es. Y hoy tenemos un público. Hoy está esto como los camarotes de tercera del Titanic. Sí. Hasta arriba, o sea, de verdad, los que queréis venir al programa, que ya no se puede, ¿hasta cuándo, Alex? Hasta febrero, marzo. Pero de verdad, o sea, esto es terrible. O sea, esto es una grada de fútbol cuando no había asientos. ¿Os acordáis? En Maracaná. Sí, sí. Con lo cual aquí puede pasar de todo. Puede haber bengalas, se puede tirar gente al campo. Petting. Lo estamos haciendo petting de la manera más ordenada posible. Por ejemplo, la gente sudamericana y de Marruecos está, sí, en el suelo. Porque lo han pedido ellos. Dentro del caos hay un orden. Claro. Hay una pequeña pirámide que se respeta. Y luego ha venido un bebito. Bueno, ha venido acompañado de sus padres. No es el bebé jefazo. No. Laya, ¿no? Y ha venido, de verdad, ha venido con un babi, ¿no? Con un babi que pone looking for cancaneo. Hija del cancaneo. Así que un aplauso suave para el bebé, por favor, suavito. Bravo. Ahí está. Vale, muchas gracias. Para que se pueda dormir. Al final del programa lo vamos a sacrificar a Shiva, sí. Y lo sortearemos. Y lo sortearemos después. Bueno, muchas gracias por traerlo. Y luego tengo una noticia que dice: Holanda ofrece bodas civiles gratis a parejas que se casen pronto y por la mañana. Por tanto, no venís a los de ETA casándose porque ellos hacen todo por la tarde, ya lo sabéis. Sí, sí. Y luego dice: los ayuntamientos no cobran la ceremonia si es a primera hora, con poca gente y dura 10 minutos. Joder, eso ya no es una boda. Eso es petting en el parking de Fabric. A primera hora, 10 minutos y cada uno a su casa. Aquí no, o sea, está el amor reducido a la nada. Y dice: uno de cada tres matrimonios civiles resultó gratis en Holanda si se descuentan los 10 euros del registro, según las estadísticas. Los putos holandeses están forrados y quieren ahorrar hasta en su propia boda. Esto es el calvinismo, que hizo mucho daño. Pero claro, estar forrado y dice: no, pero en la boda gratis. Esto es como un jeque comprándose un sello de camarón y diciendo: no, chapado en oro. Macizo no, que no vale para nada. Chapadito. Y luego dice: una boda por lo civil, ojo, a una hora decente y en compañía de parientes y amigos cuesta 100 euros, que tampoco es que sea. En las otras, señalan varios funcionarios que prefieren mantenerse en el anonimato, todo se reduce a un trámite que nos deja hasta mal sabor de boca. Ojo, ese funcionario holandés del Opus. Joder, primero los maricones y ahora, y ahora esto. Y luego viene la gente a morir aquí también a la eutanasia. Y luego acaba diciendo, dice: como las peticiones continúan, los ayuntamientos buscan formas de desanimar a los contrayentes. Por ejemplo, ofreciendo salas muy pequeñas. A lo nazi, ya, el siguiente paso es: vale, os casáis aquí, en este zulo, y os tenéis que llevar un refugiado sirio a casa, porque es lo que lo teníamos en la otra habitación ahí arrumbados, y oye, no va a ser todo gratis. Así que lo lleváis, ya sois tres en la familia. La noticia es vida moderna pura. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por estar sentados en el suelo. Dale, Coqui, empezamos. Gracias, chicos, a todos. ¡Oh! We'll be right back.
Perfumerías Avenida 50, Star Center Uniferrol 54, la vida moderna. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. Héctor de Miguel Martín. No me importa un carajo. Salamanca, 1977. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. No disimuléis, no vayáis de hipster. Yo he traído mi camisa de cancaneo, ¿eh? La camisa de mambo, que me queda más corta de la cuenta. Es una camiseta, porque... es una camiseta de bomboncito, ¿eh? De recordemos que yo soy un bomboncito. Sí, sí, no, joder. Habrá que ir esta noche al retiro a hacer petting. Un poco de cruising. Eso, cruising. Cualquier cosa. Es que no acabo de dominar. Es que no es lo mismo. Bueno, va, Pero por eso se aprovechan de mí tanto a esas horas en el Parque del Retiro. El cruising puede derivar en petting, claro. O viceversa. Claro, pero el cruising es la forma de comenzarlo. O sea, el cruising es el contexto. Uh-huh. Y el petting ya es el momento en sí, el relato. Exactamente. Claro. Pero me gusta mucho poner Felices los Cuatro porque veo eso, como gente moderna, ¿no? Sí. Gente, no, a mí me gustan los Wanting to Flutter. Claro. Lo nuevo de los Spinning King Kyle. Y voy a ir al Primavera Sound. Toma, Felices los Cuatro para ti. Claro. Y dentro de ellos esa llama, ¿no? Como diciendo, tengo que molar, pero es que esto... Uf, es que fue muy gracioso el otro día. La esclavitud de molar. Claro. Que cuando dijo, ¿cómo que los cuatro? A mí me falta uno. A mí me falta uno ahí. Pues a mí me sobran dos. La letra de la canción no está clara del todo, no, ¿eh? No está clara. El vídeo aclara un poco, pero claro, Felices los Cuatro, dices, vamos a ver, uno, bueno, dos, tres, me falta uno ahí, que no sale en la canción, pero está. Bueno, claro. Está volando. Está sobrevolando. Está sobrevolando. Sí, sí. Bueno, un día la analizamos. Vale, el buitre de Palencia. Por lo pronto, hoy aquí estamos, miércoles 25 de octubre, sí, señor, de 2017, sí, señor. Año jubilar. ¿Año jubilar es? No lo sé, lo he dicho por si acaso. Porque es que hay muchos. Es que año jubilar, cuidado, que los pecados se te quedan a cero. No jodas. Hombre. Ojalá sea año jubilar. Ojalá Dios. Os voy a presentar y después lo voy buscando. Hoy, 25 de octubre del año 2017, año jubilar, están en el estudio A1 de la cadena SER. Uy, qué largo se lo estoy haciendo, bueno, bueno. Pero la gente no sabe todavía lo que va a venir ahora. Claro. Claro. Se hace largo, pero hay suspense. Hay suspense porque no sabe quién me presentar, pero en este caso voy a presentar un aplauso para Ignatius y que quede. ¡Oh! ¡Es Ignatius Farray! ¡Héctor de Miguel! Con su camiseta corporativa de la SER. No mires a los ojos de la gente. Joder, qué rápido, me qué rápido. Miedo, siempre miente. No salgas a la calle cuando hay gente. Y si no vuelves, y si te pierdes. Y si te pierdes. Bravo, muy bien. Estamos hablando de una de las mejores. Escóndete canciones. En el cuarto de los huéspedes. ¿Se la habéis hecho? Oscuras, no puedes. Te pierdes. ¿No la conoces esta? ¿No? ¿No te suena? ¿Quién es? ¿Quién son? Golpes Bajos. Hombre, Golpes Bajos, y todo de Germán Copini y Pablo Novoa. Sí, señor, y Pablo Novoa, que está en compañero la banda de Leitmotiv, puto crack. Sí, ¿verdad? Por favor, Golpes Bajos. Había un momento muy bonito, que es que habéis hecho, cuando habéis hecho los graves, tú has puesto boquita de piñón. Para que boquita de piñón en ti es como boquita de ciruela. Y por un momento habéis acoplado fase. Hemos empastado. Habéis empastado. Pero y ha empezado bonito a vibrarme el portátil. Hostia. Claro. Ha sido bellísimo. Qué bien. Muy bonita, muy bonita, sí, elección. Ok. La pillaste la primera, cabrón. Es que esa, hombre, ponme más difícil. Joder. Ponme la más La única que nos pillamos es la de los Nikis. Es verdad. Ok. Que estaba yo despistado. Bien, vamos a... Hoy has puesto cabecera Quique neutra. Cabecera Quique neutra. Eso siempre indica incertidumbre. Porque lo primero que hay que hacer, muy importante, amigos, es el tema de que las mansiones no se pagan solas. La promoción. Hombre, un poquito de promoción, claro. Y entonces, claro, venimos de 17 y 18 de noviembre, que vamos a hacer Londres. Ojo, esto ya inicia... Flipa. Esto ya es gira internacional. El primer día, que bueno, me pregunta había... mucho, el primer día, el viernes, lo han cambiado de sitio a uno más grande, que la gente estaba diciendo si era verdad o no. Si sí, era, sí, es verdad, no es no verdad. Se están engañando londinenses. Es verdad. Y, claro... Igual en el Domino's Pizza sí, pero... Gira internacional. Pero nosotros no. Ya habíamos estado en Barcelona, ya habíamos estado en otras colonias, como Bilbao. Sí, hombre. En Canarias. En Canarias y tal. Pero ahora ya es gira internacional. Gira colonias, Es decir, Londres, tío. Londres, 17, 18 de noviembre. Sí. ¿Qué puede venir después de Londres? Dices. A fliparlo. Poco más. Claro. Mira, ¿dónde irán después de Londres? Los Ángeles. París, Los Ángeles. Claro. Pues, Sydney. Sí, señor. Mantenemos el nivel. Porque ¿dónde? El 15 de diciembre, ¿dónde? La vida moderna. ¿Dónde? En Fuenlabrada. ¡Lección de humildad! ¡Sí!
al cinturón sur. ¿Qué? Al cinturón sur de Madrid. Ahora consideró que iba a ser apropiado eso, sí, para que no se nos subiera a la cabeza, ¿no? De Londres a Fuenlabrada, como Fernando Torres. Cuando volvió del Chelsea. El camino de Fernando Torres. Fernando Torres World. Los pasos de Fernando. Los pasos de Fernando. Hombre, a ver, hemos estado en Madrid, luego Londres. Claro, Madrid, Londres, luego Fuenlabrada. Y luego, ojo, porque ese mismo fin de semana es que no baja el nivel. Ojo, es que es Madrid, Londres, Fuenlabrada, 15 de diciembre, 17 de diciembre. ¿Qué? ¡Huesca! ¡Vamos a provincias olvidadas! ¡A los monegros! Es verdad. Bueno, ese es nuestro fin de semana loco. En la promoción. Y, no, mira, fíjate, iba a hacer hoy lo de Colombia. Eso te iba a decir. Pero... me he apuntado aquí, no me suelo apuntar cosas, pero me he apuntado aquí a Boli lo de Colombia. Que además ha venido un muchacho de Colombia. ¿Sí? Es que yo hubiera sido perfecto. Porque recordemos que hace 3 semanas, un mes, estuviste en Colombia. Dijiste, tengo la mejor sección en 4 años. Sobre lo que me ha pasado en Colombia, que eso era hostia. Yo sé un poco lo que te pasó. Sí, pero... Y justo ese día sucedió lo del referéndum. Sí. Y claro, Puigdemont me trastocó los planes. Cataluña te está eclipsando. Ya, pero lo podrías hacer ya hoy, ¿no? Ya, pero no, he cambiado de opinión. Porque es que venía para acá y justo Nacho me ha mandado una noticia. O sea, lo de Colombia entonces lo no. De Colombia era otro día. Tengo que hacer otra cosa previa más. El partido contra Colgados del Aro, que iba a ser ayer, como he sufrido una lesión, claro. Se pospone. No vamos a poder hacer la 4. Claro, la 4 está esperando, la gente nos ha preguntado, seguramente dentro de un mes o así jugaremos. Hombre, ojo, pero por que ahora... la 4 con una muleta quedaría más sí, claro. Todavía. Queremos recomendar, os podéis meter, creo que está en el Twitter de Colgados del Aro o algo así, o en el de Iturraga y Daimiel, que han hecho un scouting de nosotros. Han llevado a Lucio Angulo, el jugador de baloncesto, y ha hecho un análisis técnico de cómo jugamos nosotros. Sí. Y la verdad es que da gusto verlo. Analiza, yo no me acordaba que Ignatius, que te habías tirado al suelo tantas veces. Si te analiza la defensa de Ignatius. Esa, sí, Lucio Angulo diciendo de tenéis que darle un poco de espacio porque él solo ya se cae al suelo y podéis pasar por encima. Claro. Daimiel decía que incluso yo defendía cuando estábamos nosotros atacando. Sí. Sí. Y a mí me decía que soy el Cervantes del baloncesto, no por la clase, sino porque no tengo mano izquierda. Que sí. Era muy buen análisis. Está también. Muy divertido el scouting, por si lo queréis ver. Y por de ti dijo que tienes 3 minutos tengo buenos. Tengo 3 minutos buenos. Sí. Sí. Y es verdad, para todo, además. Pero esos 3 minutos buenos nos hicieron estar en el partido, ¿eh? Claro. Tengo 3 minutos para comedia, para todo. Sí, bueno, sí, para todo. Sí. Tenemos las equipaciones oficiales, que esta vez vienen generosamente cedidas por el Estudiantes, sí. Porque el otro día jugaron contra el Barcelona con esta equipación. Uy, qué bonita, con los rosa, colores de Moderdonia, ¿eh? Porque era el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sí. Ojo, pero y justo coincide con los colores de Moderdonia y dice, mira la M que hay ahí, de Moderdonia. No. Entra todo, ¿eh? Es que entra todo, joder. No, va perfecto. Así que muchísimas gracias a los amigos del Estudiantes, ya tenemos equipación oficial. Perfecto. Para el partido y ya cuando nos respeten las lesiones. Sí. Ven. Vale, vamos a la y ahora. De hoy porque ya te digo, iba a hablar de Colombia, pero Nacho me ha mandado esta mañana una noticia, un WhatsApp, me la manda y me ha dicho, yo creo que esto lo deberíamos comentar. ¿Sí? Y ya me ha hecho investigar. Claro, la noticia es de un medio que se llama Mediterráneo Digital. Vale. Es un medio del que nos llegan muchas cosas. Hay ya risas por aquí. Es un medio facha. Es un medio muy facha. Trilero y náufrago. Totalmente. Es un medio trilero, muy náufrago. De hecho, es, claro, cuando yo leí el titular que me mandó Nacho, digo, bueno, voy a buscar si viene en otras webs. Claro. No viene en ninguna web más. Solo ahí. Entonces da la impresión de que es un poco como el Mundo Today de los fachas. Pero ellos los venden. Lo ponen en serio. Ellos venden las noticias como si fuera verdad. Sí. Yo voy a leer el titular de la noticia que me ha mandado Ignatius esta mañana. Mediterráneo Digital. Ya me jode darle visibilidad a esta gente, sí. Pero bueno, lo hacemos con estas premisas. Jordi Sánchez, uno de los dos Jordis detenidos sí. En la cárcel, denuncia, por el desafío secesionista. Entonces, Jordi Sánchez denuncia que un gitano le enseña el miembro en el comedor de la cárcel. Hombre, por ahí no, joder. Claro. Está feo. Está pero, feo. Pero también es bonito, porque quiero decir, si a alguien le importa una mierda las patrias, son los gitanos. Son los gitanos. Claro. Los gitanos. Son apátridas, pues por definición. Se ve que a los gitanos que están en la cárcel, aunque solo sea por trolear... Claro. Pero, hay un gitano pero... que todos los días le enseña la polla claro, a Jordi Sánchez. Y sería bonito, sería bonito que se hubiera pintado los dos huevos de rojo y la polla de amarillo.
Pero es verdad, porque los gitanos a los nacionalistas les ponen los pies en su sitio. Claro. O sea, igual que en el Imperio Romano estaba lo del momento memento mori, que era a un general romano después de una gran victoria, a César, por ejemplo, cuando desfilaba por las calles de Roma, para que no se le subiera la soberbia a la cabeza, sí, y para que esa soberbia no le hiciera ir incluso contra los límites de las leyes, había un siervo que iba detrás de él todo el rato diciéndole: recuerda que vas a morir. Entonces yo pondría vamos a decirlo todo, un aborigen de las Islas Canarias apresado solo para tener esa función dentro del Imperio Romano. Y sería muy bonito tener a dos gitanos, uno con Rajoy y otro con Puigdemont, detrás de ellos todo el día enseñándoles la polla y diciéndoles: recuerda que estamos aquí de prestado. Lo está pasando mal, Jordi, según la noticia. Pero ya pobrecillo, digo, ese independentista mayor ahí en la cárcel. Pero cogemos la noticia con pinzas, porque viene de donde viene. Yo he intentado buscarla en más sitios, pero esta noticia viene que a Jordi le han gritado Viva España a los presos, que le trolean poniéndole el Viva España a Manuel Escobar, no sé qué. Pero esto de que le hayan enseñado El brazo gitano. Y la noticia continúa diciendo: cuando Jordi pasa por delante de sus celdas, nunca antes habían sonado tantas veces el himno de España, el novio de la muerte de la legión o el Viva España de Manolo Escobar. Pero esa gente tiene un altavoz Bluetooth ahí en la cárcel. Ya ves. Porque claro. Ya ves. Molaría que hiciesen lo de la porra de las películas pasando por los barrotes, los gitanos, pero... Con el ritmo Viva España. Claro. Ya digo, todo esto con pinzas, ¿eh? Ahora Jordi tiene miedo y ha optado por no rechistar por recomendación de su abogado. Abre comillas: no se separa de la garita de los funcionarios. Le llaman maricona perra chivata. Hombre, por favor. Ese señor ahí, que ha estado ahí peleando por su patria, joder. Voy a ir a la parte mollar, que es a la de... Bien. ¿Vas a leer en voz baja otra vez? Sí. Desde fuentes directas del penal, uno de los presos de origen gitano y que le tiene especialmente tomada con Jordi Sánchez, le muestra sus genitales en plan de mofa y ha llegado a sacar su miembro al pasar cerca de su mesa en el comedor de la cárcel. Bien, a raíz de esta noticia, claro, yo me puse a investigar qué coño es Mediterráneo Digital. Sí. De hecho, puse en Google Mediterráneo Digital gitano para que me saliera directamente el link de la igual noticia. Igual que qué está pasando en Euskadi, pero qué está pasando en Gypsyland. En el mundo romaní. Y me he dado cuenta de que Mediterráneo Digital tiene cierta obsesión con el tema gitano. ¿En serio? ¿Vale? Porque puse eso, Mediterráneo Digital gitano, y me salieron tres noticias loquísimas. Una de ellas era esta, otra de ellas es del 11 de octubre, de hace unos días, ¿vale? Un gitano exige salir... Ya empezó así. Un gitano. Eche gitano. Exige salir de la cárcel de manera inmediata por la independencia. Yo, en este clima de incertidumbre... Exacto. No quiero estar aquí. Abilio H. tiene 42 años, permanece ingresado en la cárcel de Brians 1, tal. Y el razonamiento del hombre tiene miga. Dice que como la Generalitat es responsable de las prisiones y ya no reconoce las leyes españolas, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Oye, pero ese hombre hablaba con conocimiento, ¿eh? Vuelve a pasar que los gitanos se saben mejor las leyes que los demás. Claro. Esto es bastante habitual. Pero ojo, porque siguiendo mi trabajo de investigación sobre Mediterráneo Digital y los gitanos, tengo una más. ¿Verdad? Tengo una más que es del 22 de octubre, del domingo. Hace nada, sí. Insisto, noticia supuestamente real, siguiendo la obsesión de Mediterráneo. ¿Cómo empieza? ¡Un gitano! ¡Oye, pesados, macho! Pero ahora hay una variante. Del domingo, ¿eh? Un gitano portugués. ¡Hostia! Que venía de robar cobre. ¿Eso lo añades tú? No. ¿Qué venía? ¿Por quién me tomas? La noticia no es esa, simplemente nos pone en la pista de la biografía de este hombre. Eso lo pone en el titular. Es que hay un girito final que es la hostia. Un gitano portugués que venía de robar cobre se cuela en la zarzuela. Claro, lo de robar cobre se le subió a la cabeza. Claro, ya dijo. Y digo, bueno, yo ya estoy para visitar al rey. Igual aquí lo puedo colocar todo esto.
ya te digo que es que no sé cómo tomármelo esto, porque yo he intentado buscar referencias en otros medios a la noticia. No las hay, solo sale en Mediterráneo Digital, pero luego te lees la noticia y tiene sentido, según fuentes de Zarzuela. Por este motivo, incluso se decidió recoger al rey Felipe VI de su despacho y trasladarlo en su coche blindado hasta otro edificio. Porque venía un gitano portugués. Gitano loco. Pero ni que fuese del ISIS ese chaval. A vender cobre. Gitano, gitano. Si fuera gitano rumano, ya estaría todo más defendido. Pues como diciendo, soy una criatura de la noche. Vengo de robar cobre. Pero un gitano portugués, claro, esa es la noticia realmente. Sí. Un gitano portugués, ¿no? Bueno, yo hasta aquí el especial Mediterráneo Digital y los gitanos, lo que sí me da la sensación de que hay toda una corriente, bueno, no me da la sensación, es un hecho, hay sí. toda una serie de medios que se apellidan. Digitales. Digital. ¿Qué pasa con eso? Que son fachas. Mediterráneo Digital, Alerta Digital, nos llegan continuamente links. Periodista Digital. Bueno, Periodista Digital, exacto. Igual que se apropiaron de la bandera española, ahora se están apropiando del sistema binario. Y hay otro que se llama, en este caso, Digital Sevilla. Joder, es macho. Que, es que es como la clave para saber si un medio facha es sí, sí, lleva digital. Digital. Álvaro de Marichalar. Oh, hombre. Oh, mi archirrival. Pollito de Troya contra Álvaro de Marichalar. De Marichalar. Pues se hacen eco de lo que pasó aquí ayer. Álvaro de Marichalar insultado en la SER. Oh. Ni soy facha ni trilero. Yo soy un náufrago, respondió. Joder. ¿Y aquí? ¿Cómo te puso en tu sitio? Pero cuidado, que yo ya tengo asesoramiento. Hay un amigo mío de Tenerife que sí. siempre, en una, cuando hay una pelea dialéctica, sí. siempre tiene una salida que es brillantísima. Y me dijo, cuando yo le vuelva a él a llamar facha y trilero, y si él me responde, no, no, yo no soy facha, soy náufrago, entonces yo le diré, ¿cómo? Qué giro, ¿eh? ¿Cómo dices? Claro. Un momento. Yo le digo, facha, trilero. Él me dice, no soy facha, soy náufrago. ¿Y tú? Y entonces yo, ¿cómo? Y ahí ya él... ¿Solo eso? ¿Cómo? Pero, ¿sabes? ¿Y luego qué? Amenazante. ¿Pero y luego qué? Es que ya no tienes que explicar nada. Solo cómo y apretar el puño. Claro, mirándolo fijamente, ¿cómo? Hay otra... Como diciendo, esto ya no tiene otra salida que... Ese es el consejo que te ha dado tu amigo. Claro. Pero tu amigo que le envíen a lo de Cataluña y España. Sí, claro. Para ver, te lo juro, que esto se puede utilizar con todo. Joder. O sea, por si tú le dices esto, la cosa no llegaría a... No se enredaría más el o asunto. O sea, tú en un debate, en una discusión, esperas a que el otro diga su cosa. Y entonces... luego dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? Y automáticamente Ferreras dice, ha ganado. Para la gente que no esté viendo Ignatius... Es el arma dialéctica. Definitiva. Dice ese cómo, levanta el puño y hace una mirada de sonrayo como de. Como parece Popeye. ¿Cómo? A ver, un momento, hazla con más zoom, Pablo. Un momento. Pero un momento, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. La carita, yo estoy Nacho. Tranquilo. La carita, tú estás tranquilo. ¿Tú intenta ofender algo de Canarias? No, vale. Podríamos reproducirlo de Marichalar. Sí, pero para ponerlo en otras circunstancias. Ah, vale. Sí, porque sirve para todo. Tú oyes una conversación por ahí. Sí, yo estoy despistado. Tú estás despistado a tus cosas y de pronto oyes, pues yo creo que Canarias es África. ¿Cómo? De todas maneras, si está levantando el puño. Si esta táctica falla, hay otra táctica muy buena también para ganar los debates, que es repetir lo último que ha dicho el otro con voz de mongolo. Claro. Sí. O sea, tú eres facha, yo soy náufrago. ¡Yo soy náufrago! También. Eso es muy bueno. O decir, es que no se le pueden poner puertas al monte. Ya está, ahí has ganado. Entonces, puertas al monte. Bueno, entonces ya tenemos vamos a volver a llamar a puertas Marichalar. A la selva, ¿no? Sí. Bueno. ¿Al monte? Al mar. ¿Al mar? Al mar. No, pero al mar es diques. Diques al mar. Al mar. Al campo. Diques al mar. Eso, al campo, joder. Bueno, al campo... Se le pueden poner puertas. Es que a mí me gusta más lo del mar, porque al campo sí que se le pueden poner puertas. Sí, y al mar diques. Y al mar diques. En realidad, por poder se puede hacer todo. Es verdad. ¿Qué mierda es esa de reforma? Claro. Antiguo. Son dos cosas que ya se llevan haciendo siglos. Verdad, puertas al campo y diques al mar, joder. ¿Cómo? Pues ya podemos invitar a Álvaro de Marichalar otra vez y debatir tranquilamente. Vamos a debatir tranquilamente, pero que sepa que ya tenemos dos técnicas. Repetir la última palabra, porque ayer nos pilló. Repetir la última palabra, como si fuéramos mongolos. Y luego... ¿Cómo? Vale, pues Álvaro, bien, volveremos a hablar contigo. Solo voy a abrochar la sección leyendo pues eso, la transcripción, un momento de la transcripción que hace el periodista de Digital Sevilla de la polémica entre Ignatius y Álvaro de Marichalar. Estate tranquilo y respeta a la gente como te respeto yo a ti, que yo a ti no te llamo nada. Esto lo transcribe. Yo no llamo comunista a nadie, os voy a decir una cosa. Aquí es donde hay un error de transcripción. ¿Sí? Levantar el brazo y levantar el pucho
El Pucho. El Pucho. Quizás argentino el periodista. Claro. Pucho es cigarro en Argentina. ¿En serio? Yo creo que dijo puño. Puño, dijo puño, sí. Álvaro de Marichalar. Sí. Es lo mismo, la misma mierda, pero queda mejor así. O sea, tal y como la ha redactado. Queda bien, sí. Este queda mejor. Hmm. Levantar el brazo y levantar el pucho es la misma mierda. Sí, señor. Pues un aplauso desde aquí y cuidado. Y yo reconozco que cuando me dijo de lo de náufrago, yo esa no la vi venir. No, ¿verdad? Por ahí te adelantó por la derecha. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para Álvaro de Marichalar y para Keke, el cronista. ¡Volverá! 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 ¡Vuelve el dolor! ¡Volverá el dolor! Juan Ignacio Delgado Alemany, Granadilla de Abona, 1973. ¿Qué tienes? Tenía una cosita que puede ser épica. ¿Cómo? Te lo pide. Uf, esto ha entrado fuerte. Sergio, el cantante de Enemigos Íntimos, que ya habló aquí y se hizo pasar por aquel que me llamó de las Islas Canarias ofendiéndome, es suyo el consejo. Y pienso que lo podemos utilizar de ahora en adelante. Así que... ¿Qué traes? Pues voy a hablar del incesto. O mirar ahora. ¡Hostia! ¿Cómo? Pero, ¿a nivel Juego de Tronos o a nivel real? Vamos a ver. Voy a intentar explicarme. Vale. Sí, por favor. Pero un momento, pero la sección es sobre el incesto. No solo. Digamos que yo, mucha gente me conoce. El incesto. Claro, para mí el incesto sería la máxima expresión del cancaneo. O sea, el cancaneo. El cancaneo llevado a su extremo es salir con tu. Not, ¿cómo? No te lo tolero. No, perdona, sigue. Bueno, entonces, mucha gente me conoce a mí por una grabación que en su día hice, que yo me volví ahí medio loco, grabada en Papanatos. Sí, hombre, la web de Castelito. Sí, que era cuando yo contaba lo de Wikileaks. Padre. ¡Padre! Y de ahí viene lo de padre, que sepa usted ahora lo que se ha sabido, señor mayor, ahí. Era un monólogo de 25 minutos con tres frases. Exacto. Repetidas como un loop de... Que podéis ver en YouTube y que os recomendamos. Sí, sí. Era la conversación entre una hija y un padre que finalmente desembocaba en el incesto. Bueno, o por lo menos ella le proponía, porque padre, ella le decía, hágame el amor. ¿Y el padre? El padre le decía, mutante hija de puta. Sí. Y la situación se alargaba. Indefinidamente. Entonces, yo lo que pretendo es vivir de ese sketch, de las rentas de ese sketch, todo lo que me pueda quedar en la industria del espectáculo. ¿Tú quieres que ese sea tu Macarena? Claro, claro. Entonces, claro. Yo ya lo he hecho, versión escenario. Entonces, yo quiero darle nuevos formatos a la historia. Ah, buena idea. A la historia, para poder seguir... viviendo de eso. Fíjate que tú nunca te has considerado un cómico con gran visión comercial, pero este es tu primer gesto veo de... Nunca he capitalizado. Y además eres un tío muy trabajador, comparado con nosotros dos. ¿Sí? Y sin embargo, ahora te has unido a nuestro bando. Correcto. Claro. Dentro de alguna manera me habéis contagiado. Tú dentro del show business siempre has manejado el show, pero poco el business. Claro, y ahora está guay que con esto... Me había centrado en lo de comer pollas y eso. Y ahora es el momento de ganar dinerito. Entonces, yo propongo una versión karaoke de la historia del padre y la hija. O sea, ya karaoke, ya que la cante la gente. Claro, ¿no? Es karaoke, ya, versión karaoke de la historia. La voy a intentar cantar, son cuatro minutazos. Hostia. Por eso, esto puede ser muy bonito o muy patético. Pero un momento, ¿la tienes en mente o la vas a hacer no, hoy? No, voy a ayudarle con la ayuda de la pantalla, de la letra que acabo de escribir. Ah, ¿la vas a hacer hoy ya? Sí, la hago yo hoy directamente. Qué tío, y recuerdo que es una historia de incesto, ¿eh? Es la típica historia de incesto. Sí, otra más. El reto es que no parezca algo sórdido, ¿vale? Es un reto de altura, ¿eh? Bueno, ya te hablar digo. De incesto y que no sea son sórdido. Cuatro hojas de letra. Pero hay una historia aquí. Hay una historia que contar aquí. Pero es una letra, una música así pegadiza que la gente puede corear. Bueno, ya se hizo una versión de esta canción. Es Mac the Knife de Bertolt Brecht, en el periodo de entreguerras, que luego se ha convertido en un estándar del jazz con Louis Armstrong. Incluso Rubén Blades hizo una especie de versión Máquina Baja, claro. De Pedro Navaja. Pedro Navaja, la esquina pero... del viejo barrio. ¡Venezuela! ¡Presente! ¿Pero la vas a cantar ya hoy? Sí, inicia. Vamos allá. Mac the Knife. Mac the Knife. Pero un momento, vamos para allá. La gente puede hacer lo que le dé la gana. Ahí sería bonito que en un momento que ustedes consideraran aplaudir. ¿Pero en qué momento? Pero espera un momento. Bueno, con intuición. Con intuición. Si damos palmas, ¿te despistamos? Claro. No. Vale. Cuanto menos se me escuche a mí, mejor quedará. Pero ¿y qué tempo? ¿Las palmas a qué tempo? Bueno, con eso, déjate llevar. Vale.
en rumba, de primer, en pero rumba. Te dejamos un poco, ¿no? Ok, venga. All right. ¿Lo has hecho con karaoke de verdad? Un momento. Nacho se pone los cascos por primera vez en la historia del programa. Esto va en serio. Esto va en serio. Ese ya you. Pero un momento, para. Oye, perdóname, discúlpame. ¿Qué pasa? Que nos quedan 4 putos minutos por delante. Pero un momento. Tenías que haber parado. ¿Cómo? Pero un momento. ¿Ese yayo? Discúlpame, es que quiero cortarlo a tiempo. Has puesto aquí una letra del karaoke, pero está en inglés y es otra letra. Hombre, yeah, es la letra original. O sea, ¿qué quieres que cante la gente? No. El karaoke es para mí. Ustedes, si quieren escucharme, pues adelante. Ah, es para guiarte tú. El karaoke tú. Es para guiarme yo. Pero he intentado. Pero entonces no se llama. Si el cantante original lo canta, no es karaoke, es cantarla. ¡Me da igual! ¡Estoy inventando un nuevo género! Es que eso no es un karaoke. Show business. ¿Cómo se nota que quiere panojita? Claro, pero ¿qué karaoke es ese? Ahora quiere panojita. Es que el karaoke está en que el karaoke está en inglés. Pero yo. ¿Y con otra letra? Yo he puesto la letra en español, pero me sirve porque me lleva el ritmo. Ah, claro. Vale. Por el ritmo me vale. Pero luego harás un karaoke para el público con la letra en español. Sí, hombre, eso claro, pero se utiliza. Eso ya necesita una financiación. quiere panoja. Claro. Vale. Joder, okay. Que no estaba entendiendo. Ya sacaremos nada. El karaoke en español. Vale. Bueno. Venga, adelante. Vale, ya no te vuelvo. Discúlpame. Ojo, cancaneo, ¿eh? Momentos de gran incertidumbre en la vida moderna. Fundiendo estilos. Ese ya yo. Paseando. Por la calle. Tiene swing. Your side. Quedan 3 minutos y medio. Señor mayor ahí, ¿no? Que no se entera de lo que pasa. Ojo con clase, ¿eh? Cuidado, se te ha pasado uno. En la actualidad. Está feo. Y esa hija que se acerca. Me gusta. You got the feeling the swing right now. Paseando. Otro your side. Ese your side ahí. Padre, que sepa usted lo que se ha sabido. Al ritmo, por favor. Le dice la hija, le dice el papá. Muy bien, ¿eh? Muy bien ahí. ¡Hija mía! Déjame que estoy esperando a la muerte. ¿Cómo ha subido una octava? ¿Y como un puto yayo? Ojo. Mi destino he de afrontar. Parece Rey León. Y alguien escucha desde la esquina, escuchando toda esta conversación. Ahí escondida está la diosa de la comedia, Shiva. Padre, hágame usted el amor. ¿Cómo ha subido otra octava? Sí. Sí, le dice la hija al papá. Tú y yo podemos estar aquí. Mutante hija de puta. Como los muñecos de barrio. Le contesta el yayo. Estamos hablando del incesto. Ya entendí, entre un padre y una hija por un lado y los dos your side. Esto ya solo es capaz de conciliarlo la diosa de la comedia, ¿no? Y la hija le dice al padre, mira papá, mira quién nos está apuntando con una pistola ahí detrás de ti. Y ahí está Shiva. Qué matiza, es increíble. Contoneándose. El poder de la comedia es saber cuándo disparar. ¡Bam, bam, bam! Y eso ya lo dijeron Faimino y Cansado. Y Richard Pryor también. ¿Cuánto queda? ¡Paco Arévalo! Y Tony LeBlanc y Lenny Bruce, lo dijeron todos ellos. ¡Todos ellos conciliaron! Conciliaron invocando la comedia sobre los tabús. Quedan 3 minutos y medio. Y con este programa de radio de la vida moderna. De la vida moderna. Qué tío. ¿Vamos a hacer eso? En la puta ser. Cuando Shiva se te cruza. Es una oferta que no puedes rehusar. Tenemos a Bea Polo. ¡Coque Peinado! Ah, pero ya con agradecimientos, ¿eh? ¡Pablo Palacios! ¡El populismo! ¡Alex Pinacho! ¿Qué tipo de populismo? ¡La voz de Julio! ¿Pero esto qué es? ¡Qué populismo! ¡Toda la veteran people! ¡Un aplauso para la veteran people! ¿Pero cómo ¡y el le ejército iba, de Moderdonia!
Ricardo Castella también viene de vez en cuando. Y Libertad. Pedro Lucha desde lo rural. Libertad Suárez. Y los muñecos que nos hizo Libertad Suárez. Claro. Es verdad. La comedia. Y Álvaro de Marichalá. La comedia salvó nuestras vidas. ¿Cuánto fue lo que era? Vamos a explicarles lo de Shiva. A todos esos putos yayos vamos a explicárselo. Y a todas esas hijas, para que entre ellos arreglen sus movidas. Tranquilo, tranquilo. Y que ese puto yayo y esa hija se vayan a follar, porque Shiva ya está en la ciudad. Ese puto yayo y esa hija se van a follar, porque Shiva ya está en la ciudad. Bravo. Ignatius Farray. All right. Swingman. Big karaoke time. Uf, mis dieces, ¿eh? Hostia. Pues vaya tema, pero ha tenido con todo. Ha tenido improvisaciones, ha tenido swing. Un momento que me perdí un poquito. No. Sí, joder, entre el minuto 1 y el 4. Sí. De verdad que no se ha notado, ¿eh? El minuto 1 entre el 4 y el 1 fue crítico. Ha sido crítico. Pero es que entraste a la de 3 y saliste como pudiste. Claro. Lo que pasa es que ha tenido primero historia. Primero historia y luego populismo, luego demagogia. Demagogia y luego comernos la polla a nosotros mismos. Agradecimientos. Un poco. Agradecimientos. Puede ser que no supieras cómo acabar. No, fíjate. ¿Verdad que lo pareció? Parecía, sí. O lo que... Lo trabajé la inconsciencia. No, la verdad es que sí. Entonces... El tema es bonito al final. Es bonito, es poco cantable. Porque digamos que gracias a la intervención de Shiva, sí, claro, algo en principio sórdido, como dijimos, como el incesto, sí, finalmente... Yo diría que está bonito que bueno, ese padre y esa hija se fueran a acostar. Lo dices tú. Que el incesto ha ido perdiendo prensa con los años. Claro. Fíjate que es poco defendible el incesto, ¿eh? Sí. Pero, fuera pero de... todo el mundo estaba aplaudiendo, así que todos podemos ir a la cárcel ahora mismo. Bueno, pues, joder, estamos... La gente todavía se ha quedado porque es que un concierto de jazz, claro, de pronto en la radio impacta. Hostia, mucho. Esto hay que hacerlo con una orquesta. Sí. Vamos a proponerlo. Una filarmónica. Una filarmónica, claro, un smoking, claro. Vale. Un bastón. Vale, pues el karaoke está ahí, lo vas a subir a la web. La letra. De momento lo estoy pasando a colegas por WhatsApp. Vale, vamos a ver por ahí. Pero mientras tanto, yo creo que... Alex, ¿cuánto llevamos ya? Yo creo que ya hay que despedir el programa, ¿no? Es que la canción de jazz no sabe... ¿La cantamos otra vez? No, yo creo que no. Ya no la sabemos. Yo creo que no. Ya no sabemos la canción, así que muchas gracias. Pido un aplauso para Ignatius y que quede un día más. ¡Ignatius Farray! ¡El swing de Malasaña! ¡Vuelve el crooner! Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! Gracias.